con el alcalde de Chulucanas. ¿Qué nos puede decir al respecto del día de hoy, han firmado estos importantes convenios? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Una iniciativa muy importante que hay que aplaudir. Yo creo que es una fiesta verdadera de inclusión social. Conozco Huangalá, esta patria chica, lo conozco desde que era policía el año 2007-2008. Tuve el alto honor de juramentar aquí la ronda campesina. Sé que son muy fuertes en el trabajo ronderil y hoy ser testigo con nuestra vicepresidenta de la República en una agenda de trabajo, creo que nos permite aplaudir y ser parte de esta alegría de este pueblo, porque un proyecto que se suma a otro proyecto que es de educación con el colegio, creo que Jorge Basadre permite unirnos, lo ha dicho el alcalde, lo ha ratificado la vicepresidenta, un trabajo cuando hay unidad, cuando hay fortalecimiento, creo que de esfuerzos, de voluntades, estos son los resultados. Cuando nos dividimos, cuando empezamos a pelear, a discutirnos, nos dividimos y no logramos nada. Y esto es muy importante. Yo saludo, Jorge Camino, somos colegas, el alcalde provincial de Sullana, yo alcalde provincial, problemas tal vez algunos similares y otros diferentes, pero si él está apostando por la agricultura, está apostando por este proyecto que es agua, saneamiento, agua, alcantarilla, y creo que en educación y en otros sectores, permite felicitarlo, y esto es un verdadero ejemplo de inclusión social. Señor alcalde, dentro de su mandato, de tiempo, ¿alguna obra ahí en Chulucanas, una obra prioritaria que se haya realizado importante, que usted haya tenido como ejemplo para su trabajo? Bueno, nosotros hemos priorizado bastante el tema de saneamiento, agua, alcantarilla, en las ciudades, aquí en la zona rural, porque en otros sectores, 75-80% rural, hemos priorizado agua y perforación de pozo, agua y letrinas, ¿no? Es un sistema de arrastre. Aparte de esto, el apoyo fortalecido hacia el sector agrario. El 80% de la actividad es agricultura en esta provincia, ¿no? Hemos repotenciado el tema de la seguridad ciudadana, hemos trabajado con los 10 distritos, incluido Chulucanas, y estamos llevando a cabo un proyecto en alianza con la Ronda Campesina de Chulucanas, como es La Encantada, un pueblo que nos ha dado bastante en el país, bastante en el interior, y creo que hoy se debe hacer realidad. Estamos ya a puerta de firmar un convenio para ejecutar este proyecto de pistas desde el acceso Calimex hasta La Encantada. Señor alcalde, ¿cuál sería su saludo para todos los trabajadores en su día, el 1 de mayo, y también para la secretaria que es pasado mañana? En primer lugar, sumarme a todo ese sentimiento de un verdadero trabajador, de un verdadero obrero, de un verdadero empresario. Yo creo que el trabajador no debe ser diferenciado por cargo ni por nivel, debe ser diferenciado por lo bueno que hace, por el buen trabajo que hace, por la puesta de manifiesto, la voluntad y las ganas de servirle tanto a una empresa privada o a un sector público. Sabemos y conocemos que hay mucha diferencia entre un trabajador del sector privado con un trabajador del sector público. A veces el trabajador del sector público a veces tiene un poquito de dejadez, está muy retrasado, a veces buscamos medios para justificar, pero la justificación no es tan importante cuando uno tiene voluntad y ganas de trabajar. Yo quiero saludarlos a todos los trabajadores en este día tan especial, en mayo, caramba, el 1 de mayo, un día muy especial, que Dios bendiga, que Dios ilumine a cada actividad de cada trabajador, ¿no? Y que bueno, en este día sea un día de reflexión, un día de unidad. El trabajador tiene que estar unido en todos los sectores y en todos los niveles, asociados o no asociados. A los que están asociados, bendiciones y que fortalezcan la nación. Y a los que no están asociados, que se asocien para poder fortalecer la institución, la empresa o la organización. Ahí nomás continúa el día de la madre.